invitamos a compartir un nuevo espacio periodístico, en este caso con la síntesis de una tarea desarrollada durante toda la semana que abarca distintos temas de interés que tenemos intención de compartir con ustedes. Y nosotros, a partir de un centro de estudio con un grupo de profesionales, de independientes, algunos partidarios, estamos tratando de generar estos espacios donde se pueda debatir y tratar de entender siempre las cosas que van pasando. Evidentemente nosotros a final de año estábamos planteando, tratando de meter en agenda la posibilidad de que se rediscuta el régimen de coparticipación en los municipios de Argentina, y ahora nos pasa un tren por encima. Pero bueno, más allá de eso, hay una nueva realidad que vamos a tener que enfrentar de alguna manera u otra. Esto va a ser así por un tiempo largo, y entonces tenemos que ver qué nos ha ido pasando en todo este tiempo del aislamiento y qué se viene en función de estos parámetros. Y bueno, ahí con un grupo de personas que siempre está dispuesta a abordar distintas temáticas, vamos a estar hablando un poco de todo lo que ha pasado desde aquel 20 de marzo, en donde yo digo que implícitamente todos firmamos un pacto social, porque fue el día sin grieta en Argentina, en donde todos estuvimos de acuerdo en este aislamiento. Ya ahora han pasado 47, mañana van a ser 48 días, y bueno, la situación es distinta. Evidentemente, lo que fue un gran acierto en su momento va a tener que ir modificándose, y es importante en la mirada nuestra que los gobernantes y aquellos que nos toque el rol, entre comillas, de gobernados, sigamos manteniendo ese pacto social y veamos cómo podemos empezar un poco a salir y realizar actividades. Edgar, hace tiempo, no tanto, anunciábamos una noticia importante que tenía que ver con una inversión que transformaba la realidad de la salud de la localidad de Canales. Y por suerte, este fin de semana se concretó la llegada de una ambulancia que tiene para los médicos, para la gente que entiende y trabaja en el sistema de salud, pero para la sociedad en general, algo que es llamativo, pero además, por sobre todas las cosas, de suma importancia para la atención primaria de la salud. Seguro. Bueno, hemos vivido un día muy, muy lindo ayer, es como un sueño. No sé si viste algunas notas, médicos, que por ahí hacía años que estaban esperando esto. Y es, bueno, la posibilidad de poder tener una ambulancia como la que hoy tiene Canals, como la que logramos invertir 5 millones de pesos con recursos propios, como digo yo, y Canales tener una ambulancia de alta complejidad para llevar pacientes críticos, para intubar, un viaje con oxígeno, con el cardio de ventilador, bueno, con todo, por ahí necesitamos, importantísimo, porque digo que hay una ciudad ya, un pueblo muy grande canal, con pueblitos satélites que están aquí en Má, y que los centros asistenciales o los hospitales están a más de 120 o 130 kilómetros. Entonces, por ahí no tenemos la posibilidad de tener un super hospital que pueda brindar todo, siempre tenemos que estar trasladando pacientes, y esto, como digo, hasta ahora, siempre cuando hemos tenido algún caso de algún paciente crítico, tenemos que estar alquilando alguna ambulancia a otro pueblo, a Corral de Bustos, a lejos. Y todos sabemos que cuando se trata de lo que es salud, mucho, ¿no? Se pierden vidas a veces por no tener. No sé si estaba en los planes cuando armamos el proyecto del año, pero bueno, producto de esta pandemia y de lo que se vino, teníamos que estar invirtiendo en algo. Algunos decían que había que comprar respirador, nos preguntamos mucho, hablamos con muchísimos técnicos, con muchos especialistas, y nos aconsejaron ambulancia, una buena ambulancia. Respirador, creo que lo habíamos hablado, precisamos muchas más cosas, equipamiento, una sala, y principalmente el terapista, el profesional preparado en cantidad, porque tiene que tener asistencia las 24 horas para un caso, a veces, cuando tenés un solo respirador. Así que estamos contentos por esta adquisición, y porque también hemos sumado el director del hospital en esta nueva gestión, que es el único preparado en la parte pública para poder acompañar pacientes críticos, para poder incubar y para poder trasladarlo, ¿no? Que esté a la altura. Y además una nueva idea de poder pensarnos en este contexto, porque estamos con una sobrecarga de información
pero con muy poco de reflexión en estos días. Sí, y a uno también le pasa que a veces cuando intenta, no sé, prender la televisión y vive escuchando la realidad que tiene Buenos Aires habitualmente, ¿no? Y en realidad Córdoba es otra situación, Río Cuarto tiene otra situación, y la gente en algún aspecto, hay un sector que le empieza a pasar mal, que bueno, que va a ir de la mano también con las decisiones que se vayan a ir tomando, pero bueno, que intenta ver cómo está el otro, ¿no? Esto que es cada vez más difícil en esta época, cuando vos tenés la posibilidad de juntarte, más o menos sabés. Ahora cuando vos estás separado, estás aislado, no sabes lo que le pasa al otro. Estos espacios me parece que son buenos, que hay que festejarlos, que hay que tratar de apoyarlos. Y bueno, es analizarnos en esta nueva realidad. Nos ha pasado, y como te decía antes, un tren por encima y hay que tratar de ver cómo seguimos, porque sobrevivir a esto va a ser poder salir de nuevo allá afuera donde está el virus y donde está el peligro y poder desarrollarnos. Quizás no de la misma manera, veremos cuál será la manera, pero esa es la forma. La inversión fue importante, pero la repercusión también. Veíamos la transmisión en vivo que ustedes hicieron en el momento del anuncio, del acto protocolar, y la comunidad estaba acompañando. Los medios comprometidos en la difusión, como suele suceder siempre en el interior, cuando realmente hay un acompañamiento real, responsable de los medios de comunicación. Y por otro lado, la comunidad, que se vio absolutamente movilizada por esto. Sí, esto por ahí, bueno, en alguna ciudad grande, como la que tienen ustedes, es como que alguna ambulancia llega y no sé si hay tanta repercusión, pero digo, en un canal que no tuvo la posibilidad nunca, porque ha habido ambulancias, digo, desde lo tecnológico, si bien en los últimos tiempos no había ninguna, es la más moderna y es la más compleja, entonces, sin ninguna duda, ¿no?, que tuvo una repercusión y la ciudadanía se siente como más cuidada, como más tranquila a veces, así que, bueno, digo, felices que pudimos hacerlo. Yo recién hablaba con vos. Hay pueblos que han podido comprar alguna ambulancia, no de este tipo, pero digo, ha sido con aportes del sector rural, de distintos privados. Y bueno, nosotros acá lo hemos logrado hacer con lo que son el recurso propio, ¿no? Quiero recordar que son 4 meses los que así llevamos. Generalmente las administraciones, cuando las deja algún otro gobierno, las finanzas quedan bastante en cero. Y bueno, hemos tomado algunas medidas como achicar los cargos políticos, como armar una sola unidad de compra donde solamente hay un lugar que compra y no los demás secretarios. Hemos salido a cobrar algunas cuentas, siempre a sectores que pueden pagar y que no habían pagado. Y es lo que nos permitió, como lo hemos hablado, tener el dispensario que ya va a arrancar en la zona Sulpago, las luces LED que se están poniendo, y esta inversión de casi 5 millones para ambulancia en esta UTI. Puedo aprovechar el momento para consultarte cómo evaluás lo que ha ido decidiendo Río Cuarto, más allá de que participa y todo se decide en el COE, pero independientemente de eso, ha tenido una mirada, ha atendido los distintos sectores, los distintos reclamos, las vicisitudes por las que va atravesado cada uno de los sectores. Claramente, las decisiones que se han ido tomando son las adecuadas, desde el gobierno nacional hasta el municipio. Uno no se cansa de ver en las informaciones diarias que el intendente ha estado reunido con todos los sectores, que ha ido a muchísimos lugares. Bueno, también se tiene que cuidar, pero digo, ha tomado las decisiones correctas. Creo que la mirada, lo hemos hablado, la mirada es empezar a transitar esta segunda etapa ahora, ¿no? Creo que todo lo que se hizo hasta ahora fue exitoso. De hecho, la realidad que tiene Argentina y Río Cuarto es exitoso por el aislamiento. Pero ya hay una necesidad que empieza a surgir, empezar a desarrollar algunas actividades, no serán todas, pero que algunas ya puedan empezar como para que se empiece a reactivar un poco la economía, porque en realidad el problema que estamos teniendo hoy en Argentina no es el problema sanitario que parecía cuando uno analizaba al principio y tenía los países fueron víctimas de las condiciones preexistentes. Bueno, Argentina tomó estas decisiones por las condiciones preexistentes que había en el sistema de salud argentino, al menos una de las razones, y ahora el verdadero problema que se empieza a suscitar ya no es el sanitario, sino el problema económico, la falta de previsibilidad económica, ya no tanto en el eslabón más bajo donde el Estado ha tomado decisiones y ha llegado la ayuda, sino en el eslabón del medio, y me parece que ahí empieza la preocupación. Bueno, esto va a permitir que las actividades empiecen a desarrollarse y que la crisis a lo mejor no sea tan...
Auspician La Ribera Televisión, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba entre todos. Municipalidad de Río Cuarto, estamos en marcha. Consejo Deliberante de Río Cuarto, donde estamos todos. Universidad Nacional de Río Cuarto, creer, crear, crecer. Municipalidad de San Basilio, seguimos apostando al crecimiento de nuestra localidad. Carlos Garro Travels, ¿estás pensando en viajar? Tu próximo destino es con nosotros. Marmocult Amoblamientos. Nosotros lo diseñamos, usted lo disfruta. A veces sabemos qué tenemos que hacer para ganarle al coronavirus. Vacunarnos. Y por ahora la única vacuna que existe es la cuarentena. Cuarentena es quedarte en tu casa y no salir de casa. Así nos cuidamos entre todos. Como siempre. Yo me quedo en casa. La única vacuna que existe contra el coronavirus. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Para frenar el coronavirus, quédate en casa. Acordate que podés pagar tus contribuciones online en atrip.riocuarto.gov.ar. También podés usar linkpagos.com.ar y pagomiscuentas.com. Adherite al cedulón digital y si estás al día, tenés un 5% de descuento. Realizá tus consultas y pagos sin salir de tu casa en atrip.riocuarto.gov.ar o comunícate gratis al 0800-444-5454, opción 3. Nos cuidamos entre todos. Gobierno de Río Cuarto. Estamos cerca. Tenemos otra realidad en Río Cuarto, que hasta el momento de la explosión de esta pandemia, de lo que nos ocupábamos era de las elecciones.
pero institucionalmente hay fechas y plazos y esto ocupa la atención de la dirigencia política en general. ¿Tiene que haber un gran consenso para poder tomar las determinaciones de futuro? Sí, claramente. De todas maneras, yo no estoy preocupado por eso. Creo que el arco político de Río Cuarto ya ha mostrado su capacidad de poder generar ese consenso necesario. Creo que no debemos estar preocupados por las elecciones y ocuparnos del tema. Me parece que, bueno, el intendente en su momento se había referido más o menos a una posible fecha. Tengamos ya presente que seguramente las próximas elecciones no van a ser como las elecciones que conocíamos antes. Va a haber que generar algún mecanismo para que se puedan desarrollar sin poner en riesgo la salud de la gente. Pero evidentemente yo creo en el consenso, yo creo que por única vez y por una cuestión de excepcionalidad van a tener que prorrogar el mandato actual del intendente. Y seguramente allí por septiembre o una fecha cercana a eso se van a poder desarrollar y vamos a poder elegir las autoridades. Lo que está claro es que este grupo, este gobierno, este grupo de funcionarios, los que están trabajando, están haciendo las cosas bien, necesitamos que sigan desarrollando sus tareas. En este momento la elección no se puede desarrollar, por lo tanto tendremos que buscar una fecha, pero por lo pronto digo, me parece la tranquilidad de que estamos al resguardo del actual gobierno municipal. Ha trabajado muchísimo en la comunidad en general, acompañando todo este proceso, todo este tiempo, donde la solidaridad, pero por sobre todas las cosas, la responsabilidad es absolutamente necesaria. Pero también a la municipalidad no dejó de atender otros frentes, la recolección de residuos, la separación de residuos, que es otra de las instancias que también han sido motivo de propuesta y de puesta en marcha en la gestión. Sí, lo único que nos ha quedado un poquito atrás, digo, es la recolección de basura gruesa, que le llamamos nosotros. Estaban acostumbrados los canalcenses a que el servicio pasara siempre. Tenemos asignado en ese servicio gente que por ahí es grande o tiene riesgo. Por lo tanto, es como que vamos avisando que un momento saquen, cuando no, y estamos brindando el servicio un poco más espaciado. Todo lo que es residuo orgánico, siempre. Salud de manera lógica, desarrollo social más activo que nunca, porque hay que estar atendiendo necesidades. Y también agradecer, porque creamos defensa civil y las instituciones dentro de defensa civil están trabajando todo, ¿no? Han pedido alimentos, también están repartiendo. Yo noto que en esto de lo de la pandemia no encuentra un canal totalmente unido, más allá, digo, que cuando lleguen de acá 2 o 3 años. No hay duda, ¿no?, que vamos a tener diferencia, que va a haber otro candidato. Yo digo, en esto yo siento que estamos todos trabajando juntos, como debe ser. Recién con 30 años de servicio, el intendente me hizo la propuesta, junto a las instituciones de la localidad, y bueno, quedó conformada y reglamentada la defensa civil local, que lo venía haciendo hasta hace escasos días el mismo intendente. El intendente siempre es el jefe de defensa civil, y delega responsabilidades. Es un trabajo de alta responsabilidad que lo vamos a hacer con el sacrificio y el empeño y la dedicación que siempre lo hemos hecho en conjunto con el mismo intendente y con todas las instituciones, Román. Sí, yo prácticamente mi actividad comercial ya la estoy resignando porque necesito más full time el tiempo. Bueno, lo hablé un poquito con mi familia, con mi hija. La propuesta ya había sido a fines de año, pero perdí un poco de tiempo porque tenía un problema familiar grande donde falleció mamá en este tiempo. Y bueno, con la dedicación y la celeridad que siempre este tipo de responsabilidades amerita, hacerlo por el bien de nuestros semejantes. Es algo que me gusta, que me apasiona. Yo vengo de familias de bomberos, papá era jefe de bomberos de Las Varillas, murió en servicio, mis padres me inculcaron desde chico lo que es la solidaridad, ponerme en el lugar del otro con la empatía, y bueno, acá estamos comenzando este nuevo desafío. Hace escasos días, el día viernes recién asumí, firmamos el convenio, y estoy preparando todos los equipamientos y demás, y un trabajo que lo quiero ir presentando al Consejo Deliberante y a toda la comunidad de Las Higueras para los próximos meses. En concreto, es todo capacitación, y vamos a reglamentar algo en lo que es la parte carnet de conductor, tránsito y demás. Hay que hacer un trabajo muy fino con eso, concientizar a los jovencitos que ya
tienen su carnet para conducir algún tipo de vehículo, vehículo pesado o motovehículo. Va a ser específicamente los primeros meses todos los proyectos en capacitación y contención. Estamos trabajando mucho con lo que es el COVID-19. Cabe acotar también que estamos en una falla grave y grande. En los últimos tiempos se están incrementando los movimientos sísmicos. Estamos en la falla del Cerro Suco. Ustedes, si recuerdan, hace más de 80 años San Pacho desapareció, eran todas casas de adobe y demás, hubo un terremoto muy grande, y tenemos que estar preparados y adecuados para que cuando nos ocurran esas situaciones, estar planificando el antes, el durante y el después, no trabajar sobre la situación. En la cuestión territorial, ustedes están trabajando en el COE y esto a partir de esa mancomunión de trabajo territorial les permite tener una realidad un poco más relajada que el resto de algunos otros centros urbanos más importantes, como puede ser Río Cuarto u otras ciudades. ¿Cómo van avanzando en esta nueva etapa? Bueno, nosotros, como digo, agradecidos de ser zona blanca hoy, que por ahí el COE... Porque creo que vos viste, el otro sábado Fernández es como que algunas actividades nuevas son las que por ahí dijo, pero tiró la bocha para que los gobernadores decidan, y Juan Schiaretti, lo hemos visto y lo hemos escuchado también, que la responsabilidad se la pasa al COE. Y en esto de ser zona blanca, bueno, ahí te puedo contar pueblos de acá del sur y cercanos que hemos adherido a lo que propuso el COE y el comercio lo tenés activo totalmente. Sí con sus protocolos, sí con sus horarios, controlando, porque nosotros no podemos habilitar actividades que no nos autorice el COE, pero sí podemos restringir. Bien, podemos decir, mira, este comercio y estos comercios creemos que no, la hora privada creemos que no. Por lo tanto, digo, le hemos dado la posibilidad para que gente trabaje, muchos llamados los últimos días, los que atiendan, los albañiles, bueno, Canal, como muchos pueblos que viven de la changa del día a día y necesitaban estar activos, y en esto hemos adherido, hemos puesto el comercio en Canal en marcha con sus protocolos, pero dejándoles bien claro que si no los cumplen, o si vemos falencias, o si no se está haciendo lo que hay que hacer, volvemos atrás. La persona siente la posibilidad de volver a ser productiva, que es una cosa que era su cuestión habitual, pero por otro lado también le permite a la estructura del Estado a también descomprimir la cuestión de la demanda, que todo pasa por los municipios, en todo el territorio nacional sucede lo mismo, cuando no hay actividad comercial, la primera caja de resonancia es la comuna, y desde la comuna las finanzas son finitas. No, seguro. Bueno, hablábamos Canal en esta cuarentena, son 4 millones menos de coparticipación que entraron, ¿no? Y si le sumas a eso, vivimos las cajas cerradas, no tuvimos recursos propios, es un soronazo importante. Pudimos armar, como te digo, ese colchoncito que nos está permitiendo vivir. Tampoco creo que en estas condiciones se pueden aguantar dos o tres meses más. De eso, digo, si a Canal está llegando esto, me imagino la recaudación a nivel nacional, me imagino la recaudación a nivel provincial. Están viendo que están dando subsidios a muchísimas partes, están pagando sueldos de empresas privadas también. Digo, ¿hasta cuándo se puede estirar esto? Hoy tenemos el Gran Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba, el Gran Córdoba, donde está parado, donde la cuarentena es mucho más estricta. Y ahí generamos el 75% del Producto Bruto Interno. Por eso todo tiende a que el 10 de mayo parece que se va a flexibilizar. Y ahí es donde tenemos que ver si hemos aprendido en este tiempo o no a convivir con el virus. Ahí ya no va a estar más el poder de policía, de ir a sancionar, de que no haga bien las cosas, dependerá sobre lo que cada individuo haga, sobre la prevención, sobre si la tiene bien clara, que hay que salir con barbijo puesto, que tenés que lavarte las manos, que tenés que guardar distancia, el que debe salir porque tiene que producir, porque tiene que trabajar, y sí, más que nunca, ¿no? Este mensaje de cuidar a nuestros adultos mayores.
Creo que lo que se va a venir ahora es tener una total precaución, porque todos sabemos que el coronavirus en esa edad es totalmente letal. Te decía que estamos en la falla del Cerro Suco, y bueno, hace años desapareció la población de San Pacho, eran todas casas de adobe y demás, y bueno, los geólogos de la universidad y el IMPRES y demás están haciendo mucho hincapié que se han duplicado los movimientos, estamos trabajando en el antes, durante y el después, por si llegara a ocurrir una situación de esta envergadura, que estamos en una zona de alto riesgo, ¿no? Nosotros. Por este momento estamos abocados a todo lo que es el COVID-19, pero no le saco la vista a esta situación donde estamos. Sabemos que hay movimientos diarios que pueden llegar a repercutir réplicas grandes y tenemos que estar preparados para trabajar y planificando el trabajo para que cuando esto ocurra sea lo menos peor, como decimos nosotros, en la emergencia. Ser parte de la solución y no ser parte del problema. Se viene un desafío muy grande porque la idea y el proyecto municipal tiene que ver con trasladar lo que es el funcionamiento de una localidad a una ciudad. Está a muy poco plazo de que se designe a Las Higueras como ciudad. Y eso implica un desafío importante, pero además porque viene no solamente de la mano del funcionamiento estructural, sino también del funcionamiento operativo. Se viene un crecimiento exponencial para Las Higueras. Me imagino que esto también lo debes tener en carpeta como estudio, como para ir pensando soluciones también para lo que se viene. Tal cual es así, lo hemos hablado en varias oportunidades con el señor Intendente. Estamos todas las instituciones trabajando para la proyección, lo que es el plan urbano a futuro. Sabemos que está muy próximo de concretarse el parque industrial, hay avanzados, el Intendente lo puede explicar de mejor manera. Hay muchas negociaciones con el Estado Nacional y Provincial para hacer lo que es la transferencia de Puerto El Seco, el parque industrial. Se ha agrandado muchísimo Higueras en lo que es la parte de viviendas y demás. Yo creo que la cantidad de habitantes ya hemos superado el mínimo requerido para ser ciudad. Así que como Defensa Civil, desde el área que me corresponde, y como todas las instituciones, vamos a trabajar para que se logre y estemos a la altura de las circunstancias, ¿no? Universidad pública no podría ser tal sin el protagonismo de los jóvenes del 18. Hoy reafirma más que nunca el derecho irrevocable a seguir creyendo, creando y creciendo al servicio de una educación pública y gratuita de toda una región. Inclusión, equidad y compromiso educativo de una universidad para todos. Tenemos una mamá, un papá, abuelos o algún familiar mayor de 60 años que hoy puede necesitar mayor compañía. Mantenete cerca. Llámalos,
escúchalos. Es tiempo de cuidarnos entre todos. El dengue está en aumento y estamos en riesgo de epidemia si no actuamos urgente todos y entre todos. Toma medidas urgente. 1. Cambia el agua de recipientes y floreros y limpia bien sus bordes. 2. Tapa o voltea objetos que acumulen agua y desecha los que no uses, incluidas tapitas de gaseosas. 3. Limpia tanques de agua, canaletas, rejillas, piletas, desagües y otros espacios que puedan acumular agua siempre. 4. Si podés, coloca telas mosquiteras o tul en puertas, ventanas, cunas y coches de bebés. 5. Trata de usar vestimenta de mangas largas y pantalones largos de colores claros. 6. Corta el césped de tu casa y zonas próximas siempre. 7. Aplica repelente con frecuencia. Y si tenés fiebre alta, malestar general, dolor articular o muscular, con o sin erupción, anda al médico inmediatamente. No te automediques. Ministerio de Salud de la Provincia. Vos me podés ayudar. Los niños no mienten. Ayúdame, por favor. Campaña municipal contra el maltrato y el abuso sexual infantil. Acércate a la Subsecretaría de Género, Niñez, Adolescencia y Familia en La Madrid 1363 o a los teléfonos 467-2535 y 467-1112. Estamos para ayudarte. Gobierno de Río Cuarto. Estamos cerca. Salud y Gestión tiene como foco principal la autogestión de instituciones públicas como hospitales municipales, centros de salud, dispensarios, proporcionando como herramienta una plataforma online de gestión de salud pública, sin costos de instalación ni canon fijo mensual. Nuestra propuesta refiere al recupero de prestaciones médicas brindadas por su centro de salud, sumando tecnología como historia clínica digital portable, mapa de salud, control de stock de farmacia, seguimiento de internaciones, manejo de turnos, estadísticas de salud y sistematización de proceso de facturación. La novedad es que incorporamos una tarjeta de identificación ciudadana para mejorar y simplificar la atención del paciente. Nuestro sistema nos permite mantener informada a la comunidad a través de WhatsApp y SMS de lo que el municipio necesite comunicar. Actualmente, más de 25 municipios y comunas nos han elegido por la accesibilidad y beneficios, obteniendo como resultado mejoras en su recaudación y atención sanitaria. Diego, el placer de encontrarte primero. Y por otro lado, la invitación tiene que ver con que vos habitás ni más ni menos que el mayor centro urbano del país. Estás en la ciudad capital, Buenos Aires. Es noticia ahora porque empiezan a explotar los casos de la pandemia. Y bueno, como el mayor conglomerado del país, me imagino que están viviendo una situación muy especial en el contexto familiar, en el contexto colectivo. Pero tu mirada como profesional, ¿qué primer análisis te permite hacer? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí, efectivamente, ¿no? El tema de la ciudad de Buenos Aires es que tiene muchos habitantes muy concentrados, como ustedes saben, ¿no? La ciudad es chica, en realidad es una ciudad muy chica, ¿no? Y los habitantes muy concentrados en zonas muy densamente pobladas por edificios, avenidas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la cuarentena había funcionado porque la gente realmente estaba en sus casas, ¿no? Pero hace un tiempo, y sobre todo esta semana, que empiezan a salir mucho más, sobre todo el tránsito, y el problema de la ciudad de Buenos Aires es que cuando la gente empieza a salir, se concentra, ¿sí?
No es que anda caminando por un lado, otro por otro lado, avenidas grandes. Enseguida se produce una concentración de gente en las calles, pero también en los supermercados, en los bancos, ¿no? Entonces yo creo que en cierta forma, no sé si comprensible, pero bueno, hace 50 días que estamos en cuarentena, está la cuestión económica que a muchos pequeños negocios los están perjudicando mucho, y por otra parte el cansancio natural de las personas ante tanto tiempo de encierro y muchos con la imposibilidad de llevar adelante sus trabajos, sus actividades profesionales, etcétera, ¿no? Por lo tanto hay un efecto de saturación de la gente que está complotando. Ayer decía Pedro Kahn, que es un médico, un infectólogo muy conocido, ¿no? Decía, la cuarentena está siendo víctima de su propio éxito. Es decir, al estar haber estado la cuarentena muy fuerte, tenemos en la Argentina un número de infectados y de muertos, por suerte, más bajo que la mayoría de los países, ¿eh? Y por lo tanto la gente, decía Kahn, la gente cree que no pasó nada, ya está, la llevamos bien. Y Kahn decía, no, tenemos ese número bajo porque la gente estaba en las casas. Si empezamos a salir todos, esos números se van para arriba, ¿no? Estamos hablando con una persona que es catalana, Alexis Ferrer, pero que en este momento está habitando suelo francés. ¿Haciendo qué cosa, Alexis? Hola, buenas tardes. Sí, yo estoy, o sea, lo que estoy haciendo ahora son dos cosas. Uno es mi trabajo que tengo desde hace 20 años de consultor en la geofísica petrolera en particular, y ahora estoy en una transición personal en desarrollo de otro tipo de trabajo que está también basado en, como en la geofísica, en utilización de las ondas para encontrar cosas y desbloquear y entender el mundo, pero enfocado a las personas. Entonces mi ambición es utilizar esto para ayudar a las personas a empoderarse en sus vidas. Y esto tiene que ver, lo que hablábamos hace unos minutos fuera de micrófono, con el desarrollo de la intuición, de la percepción, del desarrollo de uno sí. mismo, desde un costado que va con una cuestión vinculada con la sensibilidad fundamentalmente y con el desarrollo de la cuestión individual y no tanto de la cuestión científica como la que estudiaste, te capacitaste y has desarrollado durante tanto tiempo. Exactamente, es esto. O sea, me di cuenta hace unos años, yo entré como en crisis. Yo trabajaba primero durante muchos años en la empresa, y en empresa de consultoría, pero también era una empresa. Y entonces, a un momento dado, obviamente era muy científico, muy racional todo lo que hacía, pero me encontré en como un atolladero en que me daba la sensación que siempre era lo mismo, muy, muy aburrido, o sea, muy, muy seco, muy árido. Y entonces entré como una crisis personal que me llevó a salir de la empresa, ponerme de consultor independiente para explorar otras posibilidades. Y entonces tenía un anhelo muy consciente, que era dedicarme a algo vivo. Entonces me lancé a hacer permacultura, a trabajar con asociaciones, con grupos. Me fascinó el empoderamiento de grupo, la idea de y de hacer cosas que tenían que ver mucho más con la vida que trabajar en una empresa para que la empresa gane más dinero, y que es algo muy inerte, muy árido, muy seco, y que no ves el resultado directamente. De hecho, no conoces prácticamente bueno, conoces a tus clientes, pero el beneficio al final el beneficio se lo llevaban los accionistas de la empresa, que no los conoces. Entonces era muy abstracto todo esto. Entonces entré en cosas mucho más directas, como decía, de la vida, de la permacultura, y todo esto me llevó a entender que necesitaba desarrollar, bueno, eso ya lo había entendido antes, en paralelo está la vida y la intuición. Desarrollar mi intuición. Entonces yo tenía como un hobby en que yo sentía las energías. Y entonces digo, como en geofísica uno tiene aparatos que miden las ondas, pues yo ahora mido las ondas con mi cuerpo. Entonces hago los dos. Estoy equilibrando
Y entonces esto entro en algo que tiene que ver con nuestra educación. Estoy equilibrando mi intelecto, estaba muy desarrollado por mi educación y como mucha gente, la parte racional es muy dominante en nuestra sociedad occidental, pero estaba como atrofiado en todo lo que era intuitivo. Entonces yo no estaba equilibrado. Entonces, como te decía antes, es como un avión, tiene una ala muy grande y la otra muy pequeña, no va a poder ni despegar. En el momento que empecé a equilibrar las dos, o sea, yo no estoy contraponiendo intuición contra razón, estoy haciendo un puente entre los dos, estoy conectando los dos mundos y me doy cuenta que son perfectamente compatibles. O sea, yo estoy haciendo unas charlas en que explico que la física cuántica, como la física cuántica, los experimentos son totalmente compatibles con capacidades como la telepatía y cosas que hace la gente que parecen muy raras, ¿no? Y no, todo es muy compatible. Como físico yo lo he analizado mucho, he leído libros y es totalmente compatible. Y entonces, el interés de eso, ¿cuál es el interés? Finalmente me doy cuenta que al desarrollar la intuición al mismo nivel que la razón, uno se empodera, gana poder en su vida, en sus decisiones, en sus capacidades, se vuelve más creativo, puede guiar su vida, se siente más poderoso, más firme y es más uno mismo, ¿no? Y puedes ser tú mismo más, mejor. Además, y entonces es lo que quiero ayudar a la gente a esto. Es mi proyecto de profesional ahora, ¿no? Sos un hombre de compromiso a la hora de educar, a la hora de pertenecer a distintas líneas de pensamiento que se manifiestan con una mirada que tiene que ver precisamente con comprometerse con el discurso. Y nos encontramos con que empieza nuevamente a surgir esta idea, por lo menos pretendida desde algunos sectores, de la división otra vez entre los argentinos. Esa conducta egoísta e interesada, incluso en algunos casos hasta perversa, hace que muchas veces la gente termine entrando en el clima de confusión. ¿Cuál es tu mirada respecto de esta cosa que tiende precisamente a exacerbar de nuevo los ánimos y a llevarnos de nuevo a esa situación distinta que es la que estamos viviendo ahora y la que vos precisamente reflexionás, que es la de la tranquilidad, la de la reflexión y la de la comprensión de que mi existencia se garantiza en la medida que el otro se compromete con la mía y así debemos empezar a manejar esta nueva realidad? Sí, a ver, obviamente más allá de este marco siempre están los intereses, ¿no? Y en este caso lo que vos te referís más que nada son los intereses políticos, ¿no? Acá, producto de todo este tiempo, estos 50 días, pasaron, a ver, hay un par de cositas que han pasado, ¿no? Primero, lo que la mayoría de la gente, si rascás un poquito, si los consultás, aceptan que hubo un buen manejo de la crisis, de la pandemia, un buen manejo. La pandemia esta tuvo dos tipos de crisis. La primera, la crisis sanitaria, es decir, tratar de evitar con todos los recursos posibles que la gente no se infecte y no se muera. Y consecuentemente la crisis social, es decir, la gente que empezó a quedarse sin recursos hasta para comer, ¿no? Entonces, el gobierno tuvo que encarar con pocos recursos, empezamos un año económicamente muy duro, con pocos recursos tuvo que encarar esa doble crisis y lo hizo de buena manera. Por lo menos en el término sanitario, volvemos al tema de los números, y al tema social, bueno, se está haciendo, creo, casi todo lo posible para llegar a los sectores que se han quedado sin nada, ¿no? Por lo tanto, esto subió la imagen del gobierno, un gobierno que había nacido, como sabemos, por decirlo así, medio raro, ¿no? La presidencia de Alberto, Cristina atrás, ¿no? Esto subió la imagen del gobierno, sobre todo del presidente de Alberto, de manera muy fuerte, ¿no? Y esto, por decirlo así, afecta intereses políticos. Los intereses políticos existen y son genuinos. El que quiere una cosa quiere eso, el que quiere otra, ¿no? No vamos a discutir eso. Pero afecta intereses políticos de dos tipos, ¿no?
y quiero ser claro, ¿no? De dos tipos. Primero, obviamente, de sectores opositores, ¿no? Que lo último que quieren es que a este gobierno le vaya bien, aunque empezó hace 3 meses, ¿no? Pero no, ya empieza a ver que la imagen de Alberto subió mucho y entonces se consolida. Bueno, entonces la oposición o algunos sectores, porque realmente la oposición viene... la oposición política parlamentaria viene funcionando correctamente, ¿sí? Pero hay sectores que empiezan con los trolls, con los mensajitos, ¿no? Y por el otro lado, y en esto digo, quiero ser claro, también los intereses políticos de adentro de la alianza del gobierno. We'll be right back.
cuando sucede esto, empieza a transformarse en algo positivo. Digo, la oposición que gobierna tiene racionalidad y, por sobre todas las cosas, madurez a la hora de desarrollarlo. Esto es un elemento que podemos transformar en positivo. Ah, sí, no, por supuesto, por supuesto. Está bien, es una crisis de este tipo. No es una crisis económica la deuda, sino algo que nos estalló a todos los argentinos, a todo el mundo, ¿no? No perdona a nadie, ni ricos, pobres, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es lógico casi, es sensato apoyar a un gobierno que está piloteando esta crisis, ¿no? Pero más allá de eso, hay muchos sectores de la oposición, como vos decís, gobernadores, senadores, diputados, políticos de otros partidos, que tienen un acompañamiento bastante importante con este gobierno. Y esto es, por supuesto que es positivo. Por supuesto que es positivo. Es positivo en dos sentidos. Es positivo en el sentido de esa famosa grieta que va a seguir existiendo. Siempre hubo a favor y opositores, eso no nos tiene que asustar, ¿no? Pero cuando esa grieta se hace muy dañina, bueno, ahí complica al conjunto. Entonces, esta situación hace positivo, ¿no? Este acuerdo político para estar bastante unidos ante la crisis, ¿no? Y por el otro lado es positivo porque de alguna manera afianza la autoridad presidencial. Alberto ganó las elecciones, esa cosa que venía, que el kirchnerismo, que Cristina, etcétera. Fue electo presidente con el voto mayoritario, pero con mucha gente diciendo no es el que manda, etcétera, y que se consolide la autoridad presidencial, sea radical, albertista o cristinista, es bueno para todos. Además, la cuántica lo que te permite no solamente es darle sentido a la sensibilidad o a las señales que te da el universo, y además lo que te indica tu propio cuerpo, ¿no? Es algo muy específico, muy puntual, y cuando uno aprende a andar por ese camino, lo transita y lo transita con convicción, pero además con capacidad de aprendizaje, se anticipa. Y por otro lado, resuelve un montón de cuestiones que tienen que ver con cosas que lo atraviesan, desde lo laboral, desde lo económico, lo financiero o lo familiar, que realmente lo ayudan a resolver cuestiones de fondo y que trae procesando desde tiempos lejanos, ¿no? Esto realmente es un desafío impresionante. Pero por otro lado, me impacta esta historia de que vos sos un hombre tan ligado a la geofísica y que has tenido tanto trabajo y has estado vinculado con la cuestión de lo tradicional, del desarrollo de la investigación, de cómo avanzar en procesos que permitieran la explotación gasífera, petrolera, me imagino, no sé cuál ha sido el camino que has andado, que te ha hecho recorrer el mundo, has estado en Argentina también, desarrollando profesionalmente, y digo, ¿cómo se puede empezar a armonizar esta situación y esto llevarlo a la realidad que nos está generando esta pandemia, que es la del coronavirus, donde todos tenemos tiempo, el mismo tiempo como para poder sentarnos a pensar, a reflexionar y aprender? Y en ese aprendizaje está bueno empezar a compartir este tipo de experiencias como la tuya. Exacto, sí. Has dicho una palabra que me gusta mucho, muy bonita, que es armonizar. Creo que aquí está la clave. O sea, yo he estado en conflicto con eso que decías de la explotación. Yo me sentía mal de colaborar a esta explotación de petróleo y gas en el mundo. Al mismo tiempo me gustaba técnicamente el hecho de buscar algo desconocido. Había una excitación, el hecho de viajar. Estuve viviendo 5 años en México, 2 años en Brasil, hice algunos viajes a Argentina y me encantaba técnicamente el trabajo. Lo que no me encantaba era la finalidad, ¿no? Entonces estaba en conflicto. Pero ahora estoy armonizando estos dos mundos, ¿no? En mi persona. Y creo que la clave es que lo que vivimos a nivel personal muchas veces refleja lo que hay al exterior. Ese es lo que se llama el comportamiento fractal de la realidad, ¿no? Y entonces la transición que yo estoy viviendo es esa armonización. Ya no estoy entrando en conflicto con mi pasado queriendo quitarlo, pero lo estoy integrando, pero a un nivel de conciencia superior. Y entonces es como tú decías, que con esta intuición se puede
resolver problemas, y es lo que dice Einstein, dijo que no se puede resolver un problema si no subes tu nivel de conciencia, ¿no? Y yo hago una cosa similar, digo, es la sensación que yo tengo es que uno cuando desarrolla esto puede, es como si tú subieras una montaña. Cuando estás arriba de la montaña, aunque no conozcas todos los caminos, es mucho más fácil orientarte y decir, mira, voy para allá. Si tú estás en un flanco de la montaña metido en medio del bosque, es mucho más difícil que llegar a otro punto, ¿no? Pero cuando tú subes y ves las cosas de arriba, y entonces es muy bonito porque entramos en como una simplicidad, ¿no? Entonces, elevando el nivel de conciencia, uno ve las cosas de forma mucho más simple. Entiendo que tu pertenencia al ámbito educativo, de la investigación, que seas un hombre de la educación pública, por un lado, te compromete en la cosa cotidiana con el dictado de clases, la capacitación con la gente que trabajas cotidianamente, pero por otro lado, también hace que comprendamos socialmente que la presencia del Estado fuerte en materia de educación, investigación, salud científica es a donde tenemos que apuntar en desmedro de lo que fue la especulación de la economía de mercado. Sí, totalmente. Digamos, creo que va a haber en general, sobre todo en el mundo occidental, por cómo siempre se organizó el mundo político, ¿no? Creo que va, como resultado de esta pandemia, va a haber una nueva apreciación de lo público, ¿sí? Va a haber una nueva apreciación de lo público, en el sentido de que hay ciertas cuestiones que, por más que de los sectores muy liberales, ahora neoliberales, siempre se operó desde el siguiente principio. Todo lo que el mercado puede hacer, el Estado no lo tiene que hacer, ¿sí? Y así vivimos en este mundo los últimos 20, 30 años, ¿no? En los países con ciclos políticos, pero el concepto fuerte de los sectores de poder era lo que el mercado quiere y puede hacer, el Estado se tiene que retirar, ¿sí? Esta pandemia nos va a dejar una enseñanza quizás del tipo contrario, ¿sí? Por más que sería así, por más que el mercado quiere y puede hacer algunas cosas, la obligación y la responsabilidad es del Estado. Quien lo tiene que hacer es el Estado. Te recordamos que la síntesis de todo este material periodístico que hemos compartido también lo podés seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales. Por la atención, muchísimas gracias.